Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí estamos en Age of Empires 3 Definitive Edition. Ha pasado un tiempo desde que jugamos el arte de la guerra, ese tutorial, y también jugamos las batallas históricas. Es el momento de adentrarnos en el modo historia. Nos vamos a por la primera de las tres campañas. Sangre, hielo y acero. Ha llegado el momento. Vamos allá. Vamos a por este primer escenario, la Tierra del Halcón de Malta. Empecemos. La historia de la llegada de mi familia al Nuevo Mundo comienza con el ataque de Malta, el último bastión de una orden moribunda de caballeros cruzados. Hay algo cierto. Mi antepasado Morgan Black estaba con los caballeros de San Juan cuando defendían la isla de Sahin y los otomanos. El resto, bueno, como en casi todas las historias familiares, es difícil separar la verdad de la leyenda. Morgan, los otomanos han desembarcado. 1000 jenízaros dirigidos por Sahin el Halcón. Alemañán sigue al frente de los caballeros y dice que debemos retenerlos en la playa. Nos haremos fuertes aquí. Las cruzadas son historia. Tu caballería es lo único que queda. Una reliquia. Todavía no estoy dispuesto a morir, Halcón. Y no pretendas ver el fin de nuestra caballería. Ya ha llegado a su fin, Morgan. ¿Quieres que llegue también el tuyo? Llevad las ballestas a la muralla delantera y atacad a los jenízaros. ¡Defended el fuerte a toda costa! Defiende el puesto de mando del fuerte. Sí, I mean so. Objetivos secundarios. Sí. Recoge todos los tesoros del mapa. Vale, disparad a los jenízaros. A ver. Tenemos cuarteles. Tenemos un nivel para ir cogiendo los tesoros. Vamos a ir haciéndolo. Mientras nuestros ballesteros siguen conteniendo al enemigo, que de hecho van bastante holgados, con bastantes números. Atrás. No podemos abrir la puerta, disparad. Los ballesteros contra los jenízaros tienen mucha ventaja. Si reunimos tantos tesoros como podamos, tendremos más recursos. Vete a por el siguiente. Hemos encontrado 150 monedas en ese primer tesoro. Vamos a meter la mejora de los ballesteros y a reclutar algunos. Igual me viene un poco arriba, pero 20 son buenos números. ¿Qué tenemos en este segundo tesoro? 150 de madera, estupendo. A por el siguiente. Ballesteros adelante, combatirles. Llegan los refuerzos. Yes, I will. I mean so. Yes. Come on, los 27 hombres. Defendiendo el fuerte. Vamos a por el último de los tesoros que nos dará 150 alimentos. Bueno, nos quedaría otro aquí. Que nos daría 75 alimentos más. Muy bien. Yes. Nuestros ballesteros aguantan. I mean so. Adelante. Por el momento vamos imponiéndonos. Corre. No tenemos acceso a mejoras. Sí, sí que tenemos. Venga. Quizás la mejora, no sé. Por el momento no vamos a poner ninguna mejora de ninguna otra unidad mientras no las necesitemos. Nuestros números van bajando. Y hemos conseguido los tesoros, perfecto. Morgan,
Vuelve al fuego. Puede que te necesite ahí. Una pena no tener acceso a la metrópoli. Usa los piqueros para atacar a la caballería otomana. Vale, picas. Espají. Combatibles. Atrás, adentro. Que la puerta se cierre. Mientras seguimos abriendo fuego. Nuestros números nos dan cierta ventaja, pero hasta que reunamos a todas las picas... Vamos a seguir disparando desde fuera, desde dentro. Adelante. ¿Dónde están los jinetes? Muertos, vale. Vale, también. Cuerpo a cuerpo. Ahí vienen más jinetes, a por ellos. Vosotros a por los genízaros. A ver si con las tropas que tenemos perfectamente podríamos pasar a la ofensiva. Combatidles. Las picas afuera. Que vienen los jinetes. A por ellos. Cargad. Bajas, pero ni de lejos las que están teniendo nuestros enemigos. Señor, los turcos traen las grandes bombardas. ¿Cómo vamos a vencerlos con picas y disparos? No podemos. Necesitamos caballería. Debemos avisar al comandante Alec y al resto de los caballeros que suban a la colina de la avenida de los colonos y entiendan la señal de fuego. Vale, que tengo que enviar colonos. Haz que los colonos recojan la madera. Vale. Aquí, a coger esa madera, chicos. Aquí estamos siendo sobrepasados a lo bestia. Vamos a enviar a Morgan con ellos, por si acaso. Los Brink están en la colina tratando de enviar una señal. Envía un barco por el flanco y ataca a los colonos. Vale, nos los van a atacar sí o sí. Con Morgan debería ser suficiente para... Morgan, los otomanos están flanqueando a los colonos para atacarlos en la colina. Tendremos que darnos prisa. Sube con algunos hombres a la colina y defiende a los colonos. Si mueren, estamos perdidos. Vamos a reunir todas las tropas que pueda dentro del fuerte. Porque van a entrar... Vienen cuatro genízaros, Morgan. Son tuyos. Cuento contigo. ¿Dónde estaban? Aquí. Venga, coged esa madera. Además nos va a venir muy bien para reunir recursos. Buena. Un cadáver. Dos cadáveres. Corre. Han pasado. Rápido. Que van a por nuestros colonos. Tercer cadáver. Y cuarto cadáver. Vamos a enviar a Morgan de vuelta al fuerte. Mientras rendimos a lo que queda de nuestro ejército. Con los pocos recursos que nos quedan. Quizás debería haber enviado a más gente. Venga. Venga, queda una. El ataque final. Morgan, cuídate atrás. Tenemos a la caballería. Falta algo por reclutarse, no hemos sacado todo lo que teníamos. Pues con lo opuesto. Lo hemos hecho bastante bien.
perdido ese gran ataque. El problema es que ahora van a seguir llegando más y más tropas. ¡Lo conseguimos! ¡La señal de fuego está ardiendo! ¡Bien! Volvemos al trabajo. Sí. ¡Más bombardas! Espero que Alen esté en lo haré. Yo también. Voy a hacerlo. Porque ya no nos queda nada más con lo que defendernos. Sí, sí. Combate. Ahí llega la caballería. Húsares imperiales, además. ¿Por qué arde la señal de fuego? ¿Y por qué estoy aquí? Te ordené que defendieras el fuerte. Señor, Sahin, el halcón, está avanzando con grandes bombardas. Bien. El halcón no resistirá a mi caballería pesada. Morgan, avanza y destruye esos cañones. Sí, señor. Envía la caballería al fuerte y destruye esas bombardas. Muy bien. Pasemos a la ofensiva una vez más. Al combate. Morgan ha vuelto. Yes. Muy bien. El último. Yes. Ready. Esa era la última bombarda. Excelente trabajo, muchachos. Hemos vencido al halcón. Por ahora. Bien. Victoria. Ahí lo hemos tenido. Mejorando la metrópoli. Al jugar las misiones del modo historia de Age of Empires 3, recibirás experiencia por casi todo lo que hagas. En la parte superior de la pantalla Metrópoli, verás la cantidad de experiencia necesaria para que tu metrópoli suba de nivel. Con cada nivel podrás visitar esta ventana entre escenarios y elegir una nueva carta metrópoli de uno de los edificios. Muy bien. Veamos. Tenemos nivel 3. Constructor de barajas, tenemos la de por defecto que nos da 2 colonos, 300 cajones de alimentos, 8 ballesteros, 6 rodeleros, la sabiduría popular nativa, un carromato y un falconete. Bien, vamos a elegir nuevas cartas a ver qué opciones se nos abren. Compañía del Nuevo Mundo, tenemos edificios. Solo puedo coger edificios. Cartas nuevas disponibles, 2. Vale. Una. Vale, esto es todo lo que hay, por lo que veo. No, hay más hacia aquí. Vale. Y de aquí ya hay todo tipo de cositas. Según le demos a unas u otras, se abrirán de tipo de unidades, vale. Pensé que esto eran opciones, pero no. Los cajones quizás no me interesen tanto. El almirantazgo puede estar bien, pero mejor nos interesará cuando empecemos a tener mapas en los que tengamos que utilizar barcos. Por ahora no tiene pinta, así que lo dejaremos para más adelante. Punto de residencia de la infantería arcaica. Podría estar bien, el piquero veterano, el ballestero veterano y el rodelero veterano, con más puntos de resistencia. Vale. Lanzadiscos. Tratados nativos, los del fuerte estarían genial, tener los fuertes ya. ¿Puedo tirar por aquí? No. Supongo que para llegar a la gran maestría primero habría que desbloquear las anteriores, aunque parece que esta sí que podría. La tribu aliada, más puntos de resistencia para los aldeanos, 2 cirujanos y ofrece a tu iglesia mejoras exclusivas, los molinos más resistentes, los falconetes por aquí, los morteros. Podríamos coger caballería, un envío de caballería podría estar bien. Vamos a cogerlo. Vale. Y ahora que hemos escogido las nuevas cartas, ¿aplicar los cambios? Sí, me gustaría. Podemos venir al constructor de baja, ya se nos han aplicado directamente. Se ve que no tenemos ni de lejos el máximo. Así que todo lo que tenemos disponible lo usaremos en el siguiente escenario.
Por ahora, yo me voy a ir despidiendo, no sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima.